Mira, aquí ya está cocinado, escurrido y está frío. Aquí está la grasa cortada en pedacitos y se saca así. Que quede bien la garrita, así. Y luego esto grueso es lo que se pica y la garrita es lo que queda aquí así. Entonces, esto se pone a secar en el horno o al sol. Se puede también al sol. En la fryer, y cuando estén duras, dura, se saca, se deja enfriar y se mete en aceite a freír y se infla. Bueno, ya los tenemos así, está con la parte del cuerito, o sea, la parte del cuero hacia afuera, o sea, esta parte hacia aquí arriba, y lo vamos a meter a la olla a freír. Mira, aquí ya están todos los chicharrones, la grasa. Mira toda la grasa que salió. Me falta colarlo bien. Y estos son los chicharrones. Están ya más duritos si lo quieres más duro. Y ya en este punto se deja enfriar y en aceite bien caliente se fríen y ellos soplan. Bueno, aquí ya salieron los chicharrones de la fryer, están duros, mira, están muy duros, ya están deshidratados. Y ahora vamos a colocar en aceite caliente. Bueno, aquí ya está el aceite caliente, entonces vamos a empezar a agregar. Y ellos solitos empiezan a levantar. Es así, de esta forma que se hace el chicharrón de viento. Miren ellos solitos cómo levantan, como abre. Y ya después escurrimos y lo llevamos a papel absorbente, y es así, o a una toallita de cocina. Lo vamos a hacer que esté bien y escurrimos bien el exceso, dejamos enfriar, o así tibiecito caliente se le agrega limón y sal, y ya quedaron listos nuestros chicharrones de viento. Cuando ya están listos los chicharrones, esta es la consistencia, están ya fríos. Mire cómo parten fácilmente. Y tiene una crocancia muy deliciosa y fácil de digerir.